Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica. El tema previsional nuevamente se toma la discusión. Un nuevo retiro del 10%. Cuando algunos todavía no retiran el primer 10%, cuando muchos todavía no reciben el segundo pago del primer 10%, ya se está discutiendo, ya está tomando color en el Parlamento una discusión del retiro de un segundo 10%. Antes de presentar a nuestro invitado, vamos con una nota que nos entrega un poco la radiografía, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está discutiendo en el Congreso. Jaime Quesada con la nota. La opinión ciudadana esta vez está dividida. La verdad es que yo lo sacaría. Si no he sacado el primero, no voy a sacar el segundo. Por momentos, todo lo que pueda ser una ayuda, bienvenida. Igual después una forma, hay que juntarlo de alguna forma a la plata. Pues no me llega la vejez sin nada. Nuevamente, la idea del retiro del 10% ronda en el Congreso. Diputados de oposición proponen repetir la alternativa que este miércoles comenzó su discusión. Hay 7 millones de chilenos, entre los cuales no están incluidos los que ya no tienen fondos, van a poder tener ese dinero que les pertenece para enfrentar la crisis antes de Navidad. Una propuesta que ahora es mirada de forma distinta respecto al primer proyecto, donde se anticipaba un fuerte impacto negativo en el mercado financiero. En el primer retiro habían temores de que generara descalabro en los mercados y no tuvo efectos, pero no dramáticos. Pero también ahora algunos chilenos reconocen tener reparos por el futuro. Sin duda nos va a afectar de alguna manera tarde o temprano este retiro adicional. Si van a retirar su fondo, tener claro que el día de mañana van a ser viejos y si sacan todo no van a tener un peso de jubilación. Según el Ministerio del Trabajo, en el primer proceso las mujeres no retiraron el 10, sino el 46% de sus fondos. Los hombres en promedio un 34% y los menores de 25 años agotaron el 84% de su ahorro previsional. Esta propuesta va exactamente en la dirección contraria de la principal falencia de la seguridad social de nuestro país, que es asegurar pensiones mejores. Además de los 9 millones de personas que sacaron su primer 10%, un poco más de 1.800.000 quedaron sin saldo en su cuenta y el grupo se amplía a casi 6 millones con quienes se retiraron todo o más del 10%. Por los efectos del primer retiro de fondo, sería sumamente regresivo. Va absolutamente en contradicción con lo que se está tratando, que es fortalecer el sistema de pensiones. Pero desde la oposición insisten en entregar una nueva inyección de recursos, mientras en parte del oficialismo ya mostraron su rechazo. Hay muchas familias que requieren recursos para sobrevivir el día a día, y por tanto, obviamente no me cierro ninguna posibilidad. Yo pienso que el objetivo acá es desfondar los fondos de pensiones que tenemos los chilenos por completo, y después que todos dependamos del Estado. Si las respuestas no llegan de manera oportuna de parte del gobierno, tendrán que llegar nuevamente de parte del Congreso Nacional. Los fondos de pensiones no son un cajero automático, y por lo tanto me parece que es una discusión que ya está bastante saldada. Sin embargo, fueron diputados de gobierno los que dieron su voto y permitieron el avance del primer proyecto, los mismos que hoy no se cierran a la opción. Estoy en reflexión con respecto a este tema. Me encuentro en reflexión. Claramente hay que revisarlo, no hay que cerrar ninguna puerta. Gracias. Por ahora, el proyecto continuará en debate y se deberá discutir en particular dentro de la misma comisión. Una idea que está en debate, que está avanzando, lo decíamos en la presentación, cuando todavía no todos han retirado su 10%, no todos han, por ejemplo, recibido la segunda cuota. Para profundizar en este segundo retiro, en el marco de la discusión de una reforma previsional, estamos en contacto con el economista de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, bienvenido a Canal 24 Horas, a Mirada Económica. ¿Cómo le va? Muy bien, gusto estar con ustedes. Igualmente, Joseph. A ver, de primera, ¿Cómo le cae a usted como experto en materia laboral, experto en materia de pensiones, este segundo retiro del 10%? Bueno, partamos de la base de que un buen número de chilenos está con muy bajos ingresos en este periodo. La encuesta de la Universidad Católica que dio a conocer el profesor David Bravo es que un porcentaje elevado, no sé, un tercio de la gente que está ganando la mitad o menos de lo que ganaban 12 meses atrás. Entonces las necesidades de muchos son urgentes. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto, con este proyecto? O sea, los reparos que yo puedo tener y que tengo son dos. Uno,
es a expensas de pensiones futuras, que ya son bajas. Y este segundo retiro las va a hacer aún más baja que el primero. Segundo lugar, muchos de los que lo retiran no lo necesitan. Y eso es, uno quisiera al menos limitarlo a las personas que más lo necesitaran. Tercer lugar, hay mucha gente que no puede recibirlo porque ya agotaron sus fondos. Y por último, hay el tema que creo que es inmoral, que el retiro se haga libre de impuestos. El 90% de los que lo retiran no pagarían impuestos por tener ingresos bajos. Solo este beneficio va al 10% más alto de ingreso a la población, los que sí pueden sacar 4 millones de pesos. Y eso no son la gente que lo necesita. Entonces, la verdad es que si uno quisiera focalizarlo en las personas que más lo necesitan, yo propondría que se limitara a que las personas, para acceder a este beneficio, tengan que postergar su jubilación en aproximadamente un año, lo que haría que su pensión al jubilar a los 66 sería lo mismo que lo que tendrían al jubilar a los 65. Esta es una idea, perdón. Pero bueno, eso no está en discusión. Sí. Lo que está en discusión creo que es negativo. Estamos conversando aquí en Mirada Económica con el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, sobre este eventual, la discusión sobre este retiro del 10%. Yo solamente quería ir a un punto. Esta idea que tú propones, ¿es similar a la que, o es prácticamente la misma que tú propusiste antes del retiro, el primer 10%? ¿Puede aplicarse la misma lógica para esta segunda oportunidad? Tenemos algún problema en el contacto con el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, por este tema del retiro del segundo 10%. Recordemos que él recién proponía una idea de que quienes se retiren, focalizar el retiro del 10%, quienes retiren este 10%, se podría hacer, por ejemplo, quienes lo que sea más focalizado, quienes lo retiren, postergando su jubilación. Un año. Él propuso algo similar la vez que se discutió el primer retiro del 10%. Fue de los pocos economistas que en una primera instancia se comenzó a abrir a este 10%. Una idea que luego lo del retiro fue confluyendo en mayor apoyo también de economistas, de políticos, y la votación así se reflejó en la Cámara de Diputados. No sé si tenemos contacto nuevamente con el profesor Ramos. No, todavía no tenemos contacto con el profesor Joseph Ramos. Vamos a ir a la pausa que Mirada Económica, pero antes les vamos a hacer una pregunta que es bien interesante. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Vamos, tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al fono 232-1084. Recuerde, 232-1084. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando sobre el segundo retiro eventual, se está discutiendo, segundo retiro del 10% con el profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Profesor, ahora sí retomamos el contacto, le rogamos a Santa Web que nos mantenga allí en línea. Profesor, usted nos contaba un poquito el tema de cuál es su propuesta respecto a focalizar este segundo retiro. Es similar a la idea que usted propuso también antes del primer retiro, ¿no? Así es, y creo que con mayor razón en este momento. Repito, hay mucha gente que efectivamente necesita recursos. Esto podría ser una manera de lograrlo, pero deberíamos tratar de limitarlo a la gente que lo más necesita. Y una manera de hacerlo es que las personas que accedan a ello posterguen su jubilación en un año, que es más o menos lo que equivaldría a este 10%. Si hiciera eso, no tendríamos tanta gente sacando plata, porque el costo de sacar la plata es atractivo hoy, tanto para el que lo necesita mucho como el que lo necesita menos.
pero cuando venga el tiempo de jubilarse, va a ser muy costoso. Entonces, eso sencillamente sería una sugerencia que yo haría, una como varias que se podrían hacer. Y lo otro, por supuesto, que se debería de tributar sobre lo que se retire, porque los únicos beneficiados con eso, el 90% de la gente que retira no pagaría impuestos igual. Es solo la gente que retira mucho y que gana mucho son los beneficiados con esta exención tributaria. Entonces ese sería un segundo acápite. Pero lo más importante es que creo que hay que limitar esto solo a los que más lo necesitan y a cambio de postergar su jubilación, con lo cual no tendrán una peor jubilación. Profesor, pero en la práctica, comparando un poco con la propuesta que usted pone, lo que se está discutiendo es muy similar al primer retiro, con algunos cambios, obviamente, lo que usted decía, y se ha comentado que hay cerca de 2 millones de personas que ya sacaron todo. A ver, ¿cuál es, quizás desde el otro lado, desde el gobierno, cuál debiese ser la mejor respuesta? Como quizás no hubo en el primer caso, cuando fue una derrota política de aquellas como pocas ha tenido el gobierno en esta segunda administración. Aquí tiene que llegar la ayuda más rápida, esa es la mejor respuesta, tiene que haber una respuesta mucho más rápida al Estado, más que cualquier argumento técnico, porque uno siente que todos los argumentos técnicos que se pusieron arriba de la mesa frente a esa necesidad urgente quedaron en nada. Bueno, es que también era muy atractivo, o sea, hablar de eso es bastante popular, retirar la plata, tener plata hoy, o sea, voy a usar la palabra popular y no populista, es atractivo, pero sacrificar las pensiones futuras es un precio alto para pagar. Sin lugar a duda, uno quisiera que haya un esfuerzo mayor, ya que la pandemia ha continuado golpeando la población, un esfuerzo para extender los subsidios a la gente más vulnerable, a la gente que ha perdido su empleo, extender los subsidios de cesantía, tal vez aumentar su monto. Esas son ayudas necesarias y que se tendría que rever eso. Ahora, siento que la dinámica actual en el Congreso es muy popular dar plata hoy. Y mañana, bueno, que se preocupen eso en 30 años más cuando la gente vaya a jubilar. Yo encuentro que eso es una actitud muy poco responsable de parte del legislador. Pero, Joseph, a ver, al final, solamente, insisto en el punto que le ponía antes, solamente una respuesta más robusta del Estado, como lo han reconocido la misma autoridad, no estuvo en la primera instancia, en la primera discusión, una respuesta oportuna, ¿puede frenar esto? Una respuesta en cuanto a ingresos mayores, a subsidios mayores, como dice usted, ¿solamente eso? Porque al final, muchas personas que quizás hoy día no tienen ingresos 1, 2, 3 meses, cuando te dicen, la pensión te va a bajar en 30 años más, pero te dicen, yo no tengo plata hoy día. Y al final, no tiene razón, y esa gente, por eso es que yo propongo que se postergue la jubilación un año. Eso va a hacer que 9 millones de personas no perdieron sus ingresos en este periodo. Las encuestas de la Católica son muchos, sí, pero 9 millones sacaron porque, bueno, plata hoy es siempre atractiva. Si tú lo limitaras, y me gustaría que el Parlamento tomara eso en cuenta, limitaras a las personas dispuestas a postergar su edad de jubilación. Obviamente el único que lo haría es alguien que realmente está sufriendo ahora. Eso sería una simple modificación que yo creo que aseguraría que buena parte de los que no lo necesitan no retiren los fondos. Me gustaría que el Congreso tomara eso en cuenta. Tengo la impresión que no lo van a tomar en cuenta porque esto va por otro carril. Entonces no es solo dar ayuda a los que lo necesitan si están sacrificando las pensiones de mucha gente que no necesita ese dinero ahora. Porque uno ve, Joseph, también que, tal como sucedió en la primera instancia, ya uno ha visto, y lo veíamos en la nota introductoria de este programa de Jaime Quesada, que ya en las mismas filas oficialistas, mucho antes de que esto se esté ya discutiendo un proyecto así medular, antes, en la etapa previa, ya hay muchos del oficialismo que se están sumando. O sea, como que uno va viendo que el cuento se repite. Efectivamente, y ni siquiera se está dispuesto a discutir el tipo de propuesta que acaba de hacer.
que sería una propuesta que sí, lo puedes retirar, pero siempre que estés dispuesto a postergar tu edad de jubilación un año, lo cual significa que no se baja tu pensión futura. Mucha gente, frente a esa alternativa, no lo van a retirar. Y la gente, pero esta medida es para todos. O sea, todos que tienen todavía fondos. Hay un par de millones que ya agotaron sus fondos. Pero el resto va a seguir retirándolo. Joseph, ¿cómo ves tú en este escenario también la discusión que tiene que ir de fondo? La discusión que en su minuto, hace dos meses, cuando ya estaba a puertas de aprobarse el tema del primer retiro del 10%, se decía aquí, la reforma de pensiones hay que abordarla ahora ya. Han pasado dos meses y tampoco digamos que hemos avanzado mucho. Aquí hay tres posturas fundamentales, lo que se ve del gobierno, que es un aumento de 6% en la capitalización, que vaya 3 a una cuenta individual, 3 a una cuenta, a una suerte de fondo común. La oposición, que dice que el 6% tiene que ir a reparto, y desde la derecha, que se dice que el 6% tiene que ir a la cuenta individual, pero proponen una pensión universal. ¿Cómo ves esa discusión que se arma ahora en torno a la reforma? Bueno, a mí me gustaría que esa discusión, que cada propuesta fuera en función de en cuánto esa propuesta va a subir las pensiones. Lo que va a subir las pensiones es una mayor cotización. A mi modo de ver, vaya a la cuenta que vaya, 6 puntos es insuficiente. Podemos prever, creo yo, que las pensiones, aún con esos 6 puntos, no van a ser mucho más que tasas de reemplazo del orden de 50-55%, lo cual sigue siendo insuficiente. O sea, hoy día 6% ya es poco para usted. Me gustaría que cada propuesta que se hiciera dijera: debido a esta propuesta, las pensiones van a subir tanto. Vaya a capitalización individual, vaya a solidario. Eso lo único que hace es que decide quién lo va a recibir. Pero el monto total está determinado por el porcentaje de cotización. Sí. Creo que todo el mundo que ha visto esto en serio, o sea, la OCDE, creo que la tasa de cotización promedio es cerca del 18-19%. En Chile solía ser en el sistema antiguo el 20%. Ahora todavía estamos en 10%. O sea, el problema fundamental de las pensiones, su baja pensión, es la baja cotización. Y el 16%, a mi modo de ver, obviamente es un avance enorme, pero es insuficiente. ¿Debemos acercarnos a ese 20% del sistema antiguo? ¿Debemos acercarnos a ese 20% que es el límite un poco que tú pones de la OCDE? ¿Ese es el piso un poco para entrar a discutir? ¿Y cómo se arma también esa discusión hoy día cuando ese 10%, obviamente, y en todas las discusiones, va a cargo del empleador? ¿En esta circunstancia, en esta coyuntura, en esta dificultad económica? Bueno, es que es clarísimo que esto tiene que ser un proceso gradual, no cabe duda. Esto no es como que el año que viene, aprobado la ley, las cotizaciones pasan de ser 10%, 16% o 20%. No, si con 16% se hacía, no sé, en 8 años, bueno, que si fuera 20% o 18% que se haga en un par de años más, pero que vayamos en esa dirección, porque es el porcentaje de cotización es lo que determina a la larga cuánto va a ser la pensión y en cuánto van a subir. Joseph, te hago quizás una pregunta incluso más profunda. ¿Cómo ves tú el escenario político hoy día? Y va a ser muy similar los próximos 2 años, con muchas elecciones, con mucho tema en plebiscito de todo tipo. ¿Cómo ves tú el escenario para una discusión del nivel del problema previsional que tenemos? ¿Hay un escenario como para una discusión, para una reforma del nivel que se necesita? ¿Está el escenario para ello? Mira, a principio de año se había llegado a un acuerdo importante. O sea, yo recuerdo la propuesta de la presidenta Bachelet, eran 16, era 15%, y si no me equivoco, eran 2 puntos para el fondo solidario, o sea, 2 puntos al colectivo. Sí, 3-2, sí. Esta es 16 y 3-3. O sea, ya es un avance en eso. Ahora, escuché al senador Insulza el otro día decir, mira, si es 3-3, 4-2, él no se corta las venas al respecto. O sea, con tal que se llegue a algún acuerdo, porque cómo se divide eso determina cuánto va a ir a las
a la generación actual jubilado, que es una pregunta importante, y cuánto va a ser para el futuro. Y eso, y yo creo que se puede llegar a acuerdo en eso, tal como hubo aparentemente avances en eso en el mes de enero, pero efectivamente concuerdo contigo que sea el ambiente se ha ido polarizando y cada yendo a puntos extremos. La propuesta última de la oposición es bastante diferente a la que tenía la propia presidenta Bachelet. No digo que la propuesta de la presidenta Bachelet sea la mejor propuesta del mundo, pero si la propuesta que estamos discutiendo hoy día es tan parecida a la de ella, uno y en ese momento los que son gobiernos se oponían y ahora están a favor, uno pensaría que debería de haber espacio para llegar a acuerdo en esto. Entonces, el tema de fondo son las bajas pensiones, y la causa de las bajas pensiones es que se cotizan 10%. Joseph, un último punto porque se nos va. Si el sistema hubiera partido con 20%, las pensiones hoy día serían el doble y probablemente no sería un tema. Joseph, se nos va el tiempo aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. ¿Cómo ves tú esta idea que se ha propuesto desde el oficialismo? Uno dice, si uno esta propuesta la hubiera dicho y la presenta sectores más ligados a la derecha hace 10 años, no lo hubiera creído. Pero una pensión básica universal, que propone la UDI, que también ha propuesto Horizontal, que es más cercano a Evópolis. ¿Cómo ves esa idea? ¿Para ti es plausible una pensión básica universal hoy día en nuestro país? Yo creo que sí, yo creo que esa idea, o sea, en cierto sentido el pilar solidario iba en esa dirección. Sí. Entonces no es una idea radicalmente diferente a la dirección en que íbamos. Puede suplirlo, puede ser más fuerte, pero yo creo que tiene mucho sentido. Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, le agradecemos este contacto, esta conversación con Canal 24 Horas, con Mirada Económica, un tema tan sensible, y ojalá que en las próximas semanas, conforme vaya avanzando este tema, retomaremos el contacto. Joseph Ramos, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía aquí en Canal 24 Horas, en Mirada Económica, @ Mirada Económica, en nuestro Twitter, pregunta, sugerencia, lo que usted quiera. Chao, chao. Mirada Económica.